¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Cómo estáis? Soy MrKeroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy os traigo un vídeo muy interesante, así que vosotros vais a decidir por el chat si estas kills son suerte o habilidad. Y esto lo digo, gente, porque hoy veréis kills totalmente increíbles. No tengo palabras para definir las kills que vais a ver a continuación, son kills impresionantes. Así que nada, os voy a dejar por aquí, por ejemplo, una. Así que, por ejemplo, por aquí os voy a dejar una kill cuando salió justamente a la tienda con la nueva skin. Me compré la skin y me hice esta kill. La siguiente partida, esa misma noche, después de comprarme es la nueva skin, me hice otra kill más, esta de aquí. Y ahora mismo todo el mundo ya sé lo que estáis diciendo, que no tiene más suerte que un tonto, o sea, pero ¿cómo puedes dar esos disparos si eso es más suerte que habilidad, por favor? Bueno, pues entonces decirme este disparo que me hice el otro día en la Pop-Up Cup, en la copa esta, bueno, en el torneo este de Fortnite, que hay gente súper buena, pues nada, otro disparo más. ¿No me dejáis parar el avión? ¿O guay? Toma, headshot. Bueno, gente, después de ver estas tres kills, ¿vale? Con el sniper, simplemente os quería decir que estas kills pues son una pasada, son una locura, pero también decanta un poco la suerte, ya que cuando vas encima de del avión tienes que tener precisión, pero también suerte de que se mueva el tío hacia donde está la bala y todas esas cosas. Pero vais a ver a continuación una partida que me hago muchas kills con sniper, muy muy tocha, y os la dejo por aquí porque es una auténtica locura. Si habéis visto estas tres kills y os han molado, la siguiente partida vais a flipar. Ahora sí, gente, yo creo que este vídeo se merece un likeazo, así que dejad un buen like, que se agradece un montón. Vamos a intentar llegar a los 10.000 likes. Ya sabéis que podéis apoyarme con el código MrKeroro10 en la tienda de Fortnite. Y ahora sí, gente, empezamos con el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Buah. Flipa, loco. Un poco de escudo. Limao, ¿qué es esto? Lo peor es que se está quitando más vida él que yo, creo. ¿Qué coño? Hola. Le daba el zombie al tío, ¿no? Es que ni de coña. Le daba el zombie al tío, ¿no? ¿Sabes? Por aquí hay más gente, creo. Se juega bastante bien ya. Yo lo he visto todos los partidos yo. ¿Qué coño, tío? Hola. Vale, no llevo nada de curas, pero bueno, me la juego. Nada de curas, tío. Es que tampoco hay nada, hay unas vendas, pero para llevarme vendas prefiero ir sin nada, la verdad. Creo que hay ahí Deagle, sí. Otro más. Where are you? Escucha a alguien. ¿Cómo que tarda en construir las cosas? Pues mi parecer, tío. A veces le voy a construir y no construye, tío. Hola. ¿Qué coño? Mira, no construye a veces. O sea, a veces como que construye muy rápido y no va, ¿sabes? No va el Fortnite. Pero a la gente de mando le pasa que le dais a construir y como que no construye. O sea, como que va con lag o algo así, no sé, va como raro. ¿Ah? Súmate. Suma. Buenas, Istaneta. Hola, Iker Sotero. ¿Cómo estamos? A ver, si ganamos esta partida, gente, dejaré el directo ya, ¿vale? Para irme a cenar y tal, porque como hoy he comido en directo y tal, pues quiero estar un rato fuera de la habitación, ¿no? Porque llevo literalmente desde, no sé, desde esta mañana aquí metido. Joder, qué basura. De... ¡Ah! Dios, corre, Keroro. Huye. ¿Me carga? ¿Se ha tirado? ¿Está encima de un árbol? ¿Qué coño? ¿Bro? Okay. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí, tío? Ah, vale, que hay gente peleándose, por eso estaba ahí. A ver. Joder, te he leído lo de arriba y es también otro comentario que pone léeme lo de arriba. Rip. Dime. O sea, dímelo otra vez, por favor. Joder, reventando mochas, tú. Por el mapa. Reventando mochas por el mapa de Fortnite. Hostia, que hay otro pavo aquí, tú. Joder, loco, qué puntería, tú. Ubu. Ubu. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? Estos juegos estaban jugando una screen, creo, ¿eh? Esto que estaban jugando la skin de Racero, creo, si no me equivoco, de Play. Madre mía, lo que persigue este tú. Este pavo está en ronda 257 en Shinonuma, yo creo. Bro. Estoy recargando, dame un segundo. Dame un segundo más. Vale, perfecto. Ya está. Que sal de las bolas, tío. Buena. Vale. Ok. Pasé a coger el quad, en verdad. Estamos ya a lo último. Face Nate Hunt. Tiene nombre de friki. Pero bueno, a lo mejor es el típico random, ¿no? O sea, tiene nombre de... de que se pone Face para ser el chulo. Pero, no sé, el otro nombre es de friki, tío. Face Nate Hunt, algo así. Ese tío tiene buena pinta. Ay. Pero. Va, se mata otra vez. para la lobby. A ver. Queda el Face Ninja ese, a ver. Pam, 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 pam. Hello. What's up, bro? Me voy a llevar esto porque, a ver, en el último PvP curarme con bidones ya digo yo que lo veo complicado. A ver, ¿dónde está el Face Nighthound? ¿Dónde es ese? Face Nighthound, where are you? Motherfucker. Aquí estamos, gente, buscando a Face Nighthound. No me acuerdo el nombre, tío. Digo eso por decir, porque no me acuerdo de cómo era. ¡Eh! ¡Eh! ¡Face Nighthound! Ven aquí. Míralo, está ahí. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Está matando a Pickle! ¿Qué hace? ¿Loco? Es bueno, parece. Es bueno el Face Nighthound. Ya decía yo. Con ese nombre, loco. Pero ¿por qué quiere matar a ese hombre? ¿Qué le pasa? ¿De que tiene manía o algo? Venga, Face Nighthound, nos vemos. GG. Buena partida, gente. Hemos matado a Face Nighthound y hemos volado el cráneo a todo el mundo. A este no, porque mira, porque era Face Nighthound y era bueno. O sea, si no, le doy la cabeza 100%.